Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en este panel de los métodos de pago como motor de la transformación en Latinoamérica, en el cual buscaremos darles consejos prácticos para aumentar la tasa de conversión y aprobación. Está por demás poner sobre la mesa que, dado este contexto que vivimos en el 2020, el boom del comercio electrónico en Latinoamérica, pues fue exponencial, ¿no? Y en Argentina no fue la excepción. Datos de la Cámara Argentina para el Comercio Electrónico lo demuestran, ¿no? O sea, en Argentina hubo un crecimiento del 124%. 90% de los argentinos en edad adulta hicieron compras, ¿no? Y esto, por supuesto, que tiene un impacto positivo en toda la región. Y es importante, sobre todo en la parte de Argentina, destacar que las categorías que más crecieron fueron, primero, la parte de la indumentaria y artículos deportivos. Segundo, la parte de la indumentaria no deportiva. Y en tercer lugar, la parte de los alimentos y bebidas. Ahora, esto es bien importante porque la parte de alimentos y bebidas fue una categoría que escaló 7 puestos en tan solo un año, ¿no? Y también es bien importante las tendencias que se desprenden de esto, ¿no? Hay tres importantes. La primera es que los clientes online están buscando experiencias en lugar de precio. Quiere decir que hoy más que nunca, la gente que está comprando también en el comercio electrónico está buscando grandes experiencias de compra. La otra importante es que hay un nuevo segmento. Yo siempre en esta parte pongo el caso de mi mamá. Mi mamá es una mujer de 80 años que gracias a la crisis del 2020 hizo sus primeras compras en línea. Hoy me da miedo llegar algún día a su departamento y encontrarla sepultada bajo cajas de envío, ¿no? Después de que no hacía ninguna compra. Es más, no hacía ni siquiera transferencias a través de las aplicaciones bancarias. Y el tercero es que el 85% de las empresas aproximadamente en Argentina que decidieron migrar hacia el canal digital han asignado recursos y talentos para el canal del comercio electrónico. Es por ello que me da muchísimo gusto recibir hoy a Laura Gauna y a mi queridísimo Alejandro Rosales. Laura Gauna es licenciada en Relaciones Públicas y cuenta con una trayectoria de más de 16 años en BBVA. Actualmente ocupa el puesto de analista senior de marketing y está involucrada en muchísimos proyectos muy trascendentales en el tema de e-commerce. Mi querido Alejandro Rosales, es Product Owner en OpenPay. Tiene más de 9 años de experiencia. Él es ingeniero y acumula en su experiencia haber trabajado para organizaciones como Huawei, Telefónica y Kiching. Yo, por mi parte, soy Víctor Galicia, soy el Head of Marketing para México y Latinoamérica de OpenPay y me da muchísimo gusto nuevamente recibirlos. Pues vamos a comenzar con esta plática y vamos a hablar primero de la bancarización y los métodos de pago. Me gustaría iniciar esta conversación mencionando que, de acuerdo con el último índice de inclusión financiera del Banco Mundial, la penetración de cuentas bancarias en América Latina se situaba en el 55% de la población. Sin embargo, esto se modificó a raíz del 2020, cuando la región experimentó una mayor bancarización. Según un estudio realizado por la Forma Americas Market Intelligence, que estima que creció en un 24%. En lo que respecta a Argentina, solamente la mitad de la población adulta tiene una cuenta bancaria, por lo que ofrecer métodos de pago alternativos a las tarjetas de crédito es crucial en el comercio electrónico. Ante esto, mi querida Laura, quisiera preguntarte, ¿es necesario bancarizar a toda la región para mover una economía digital? ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. Si bien el nivel de bancarización es un paso importante para incentivar a los comercios y a la economía de Argentina y la región, es importante considerar el contexto y el comportamiento económico local. En el caso de Argentina, el país tiene una larga historia de inestabilidad económica que ha provocado una economía monetaria muy informal. Por eso los consumidores argentinos prefieren los medios de pago locales, incluso para las compras online. Según algunos estudios, en 2020 los métodos de pago preferidos fueron las billeteras electrónicas y las tarjetas de crédito nacionales. Otro método de pago que resalta es el de las boletas de pago. Es uno de los favoritos por brindar seguridad al pagar y por tener una gran variedad de establecimientos para hacerlo. Con estos datos es más claro analizar el perfil de lo que se prefiere en Argentina en cuanto a pagos. Porque, por ejemplo, los comercios y los consumidores lo que quieren es que se procesen localmente, que impliquen efectivo como cupones o billeteras digitales y sobre todo que sean confiables. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, y esto abona a estas peculiaridades que tiene la región
de Latinoamérica, ¿no? Y que es bien importante que comprender en el tema del comercio electrónico. El comprador y el pagador latinoamericano se comporta de una manera totalmente diferente a los compradores y pagadores de otras regiones y de otras geografías. Es bien importante que comprendamos que el comprador europeo, el comprador norteamericano está mucho más acostumbrado por cuestiones culturales y de idiosincrasia al tema de los pagos bancarizados. En la región de América Latina, el efectivo sigue siendo el rey. A los latinos nos gusta pagar en efectivo. Nos gusta pagar en efectivo por la portabilidad del efectivo, por la inmediatez del efectivo. Y de ahí viene esta importancia de entender que los modelos de negocio del e-commerce latinoamericanos son esos. Son modelos de negocio del comercio electrónico latinoamericano. Y creo que Argentina tiene grandes exponentes de haber comprendido muy bien las peculiaridades del e-commerce latinoamericano, ¿no? O sea, esta semana justamente se anunció el nuevo unicornio argentino, muchas felicidades, que tiene que ver con Tienda Nube, ¿no? Con una inversión de más de 500 millones de dólares y viene de la mano de muchos otros emprendimientos que se han convertido en unicornios argentinos. Ualá, por ejemplo, ¿no? También, que son los casos mucho más recientes. Si hiciéramos un análisis de por qué esta tendencia, nos daríamos cuenta, al igual que los unicornios mexicanos, es porque han entendido muy bien las características y el perfil del comercio electrónico digital en Latinoamérica. ¿Qué opinan de esto, mi querido Alex, mi querida Laura? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, la verdad de las cosas es que hay que adaptarnos a las idiosincrasias locales, ¿no? No podemos estar apuntándole a compararnos directamente con una sociedad que ya está un poco más acostumbrada a ciertos métodos de pago, y adaptarnos a lo que va siendo la realidad local en cada uno de los países es una parte fundamental de acercar los métodos de pago a las personas, ¿no? Se trata de simplificarle la vida a la gente, se trata de acercarle realmente a las personas, no se trata de imponer una cultura, se trata de mejorar unas circunstancias de la sociedad. Con lo cual, lo que dices es muy cierto. En realidad, lo que tenemos que buscar es cómo lo que estamos trabajando, cómo todos los desarrollos de lo que se están haciendo en las diferentes empresas van apuntando a adaptarnos a lo que necesita la gente y a ayudarlos a mejorar sus circunstancias, mejorarles la manera con la que interactúan con las plataformas, tomando el ejemplo de lo que decías en los momentos de tu mamá. Justamente las circunstancias llevaron a tu mamá a apostarle por este tipo de pagos, ¿no? Y lo importante era que hubiera un método de pago que se adaptara justo a sus necesidades, porque no es lo mismo lo que está viviendo tu mamá con el nivel de escepticismo con el que pudo haber iniciado y con el que hoy ya se siente, es una circunstancia con la que hoy se siente muy cómoda, pero no es lo mismo de una persona de hoy 21 años que está empezando su vida en el mundo laboral quizá y que tiene sus primeros acercamientos con el dinero, con las compras, con su dinero, con lo cual hay que adaptar métodos de pago que sean útiles para uno y para otro. No necesariamente va a ser el mismo, pero sí que tenemos que encontrar cómo encontrar las circunstancias, cómo poder resolver esas particularidades y ayudarlos a que se vayan incluyendo en este mundo digital que no va a parar. O sea, ya ahorita lo decías muy bien, el 2020 despertó o aceleró brutalmente lo que iba a pasar en los siguientes 5 años. Esto es un tren que ya no se va a parar, más bien lo que tenemos que encontrar la manera es cómo adaptamos los carros del tren, porque esto va a seguir avanzando. Esto que dices, Alex, vendría a colación de la siguiente pregunta, ¿no? Es, tú como Product Owner, desde tu perspectiva, es ¿cómo la tecnología le abona o cuál es el papel que juega ya la parte del desarrollo tecnológico para acercar estos métodos de pago y, por lo tanto, impulsar el comercio electrónico para estos ahora tan amplios segmentos, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología en esta mujer de 80 años, ¿no? En estas nuevas generaciones de 18, 20, que ya también están comprando en el comercio electrónico, ¿cómo la tecnología tiene que amalgamar, ¿no? Esta multiculturalidad, esta manera tan diferente de entender el comercio, porque estos son unos jugadores, ¿no? Y luego está el comercio, o sea, como tal el merchant, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología, mi querido Alex? Sí, qué oportuna pregunta, porque fíjate que justamente es eso, es la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? La tecnología debe ayudar a que las personas puedan
mejorar su calidad de vida. Y en este sentido en particular, lo que se debería, o lo que debemos estar buscando, y de hecho desde el grupo BBVA así en ese sentido va, es cómo ofrecer las opciones correctas para las personas que las están necesitando, ¿no? Ahorita en este mundo del comercio electrónico, donde ya estamos muy acostumbrados al inmediatez, la realidad de las cosas es que hay grandes jugadores que nos han estado acostumbrando a que las cosas tienen que suceder muy rápido, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a esta sensación de lo quiero pronto porque pues yo ya lo tengo aquí enfrente, ¿no? El comercio electrónico se ha también tenido que enfrentar a esta sensación, ya ha evolucionado, por supuesto, mucho, pero esta sensación de yo podía ir a una tienda, intercambiaba dinero por un producto y me lo llevaba a mi casa. Ahorita el hecho de que estás en la computadora traes un rush, una adrenalina de quiero esto y lo quiero al ratito, ¿no? Pues el primer paso para que eso suceda es poderlo pagar. Si yo no logro poder pagar mi producto, me quedo con la ansiedad de, híjole, es que sí quería esto y tendré que ir y lo que sea, ¿no? Se rompe esta ilusión mágica del comercio electrónico. Entonces, poder tener a través de la tecnología la posibilidad de que en el momento en el que yo estoy en la computadora, en el momento en el que yo estoy en mi teléfono, puedo decir, quiero pagar y lo puedo, y si hay una manera con la que yo lo pueda hacer, eso va también a ayudar a seguir incluyendo a más personas en este ecosistema, que no haya gente que se sienta excluida porque diga, esta página no me está ofreciendo cómo pagar. Yo tengo 85 años y la verdad es que pues, yo tengo una tarjeta y yo quiero tener mi tarjeta, pero me quiero sentir seguro. ¿Cómo le damos esa sensación de certeza? Yo tengo 17 años y todavía no tengo acceso a una tarjeta bancaria. Tienes los pagos en efectivo. Entonces, encontrar justamente esa manera cómo la tecnología va acercando a los distintos canales y se los disponibiliza a los compradores es parte fundamental de lo que debemos estar haciendo. Y aquí es bien importante, me parece, visibilizar, ¿no? El tema de, pareciera muy sencillo el tema de sacar nuevos métodos de pago, nuevos productos, ¿no? Hoy mismo estamos, y va por ahí, mi querida Laura, va por ahí. Hablando del tema de la tecnología, justamente en lo que está diciendo Alex, es cuando nosotros como jugadores del ecosistema del comercio electrónico, específicamente en el tema de pagos, vamos a sacar un nuevo producto, una nueva funcionalidad para un método que ya existe, tenemos que pensar en absolutamente todo, desde la experiencia de usuario, cómo lo va a ver una mujer de 80 años, cómo lo entiende, no lo entiende, va a ser fácil para pagar. Y aquí viene Laura, porque aquí veo tu sufrimiento, lo veo, ¿no? No es el sufrimiento, pero es, hoy mismo estamos involucrados en un proyecto pues, que ya va para más de un año, ¿no? Entonces, cuéntanos así a grandes rasgos, mi querida Laura, ¿cuánto tiempo lleva el desarrollo de un nuevo producto, ¿no? En el tema del e-commerce, específicamente en el tema de pagos, ¿y por qué es tan complejo? El desarrollo de un nuevo producto, sea cual fuere, relacionado con los medios de pago, siempre lleva por lo menos un año. Porque en principio, digamos, obviamente hay que ajustarse a las regulaciones del país, con lo cual hay que adaptar todo lo necesario para poder poner en góndola, digamos, o en manos de un cliente este nuevo medio de pago o este nuevo servicio. Fundamentalmente eso lleva mucha burocracia y además muchas adaptaciones a nivel tecnológico incluso para poder armar esa red de integraciones entre los diferentes actores de esa transacción de pagos que se está realizando después en un comercio, por ejemplo. Además, dentro de todo este desarrollo, como vos comentabas, no solo tenemos las integraciones, sino fundamentalmente la experiencia del cliente. ¿Cómo nos imaginamos que diferentes personas de diferentes edades, diferentes niveles culturales, de diferentes sociedades, puedan operar con este producto? Entonces, para eso necesitamos pensar en todo, digamos, y trabajar en cada una de las palabras con las que nos vamos a comunicar, cada una de las funcionalidades que va a tener ese servicio. Claramente eso también implica tener, digamos, trabajar con un equipo multidisciplinario que englobe a diferentes especialistas en cada una de las funcionalidades y bueno, así es como después a través de diferentes roadmaps, cronogramas de trabajo, terminamos llegando a buen puerto, a poder poner en manos del cliente un servicio nuevo o un método de pago nuevo que lo ayude en su día a día, ¿no? Y es que esto es bien relevante, porque no,
no visibilizamos todo lo que hay detrás del botón pagar, ¿no? No, y es bien importante. Para mí este foro es bien importante que como merchants y como usuarios visibilicemos todo lo que hay detrás del botón pagar. Cuando ustedes le dan pagar, suceden en fracciones, en milésimas de segundo, una cantidad brutal de procesos, ¿no? De procesos de certificación, de procesos de seguridad, de procesos de experiencia de usuario. O sea, desafortunadamente no hay dentro de la computadora unos umpalumpas que estén procesándolo. O sea, en realidad, cuando ustedes dan pagar, hay una cantidad de personas involucradas brutal. Y hay un desarrollo tecnológico importantísimo. Es importante, ahora, ¿por qué es importante visibilizarlo? Porque como merchants deben de estar conscientes en su modelo de negocio qué es lo que pasa cuando la gente da pagar. Ya lo decía Alex, cuando la gente da pagar, quisiera que en ese momento su producto estuviera en la mesa, ¿no? O estuviera tocando a la puerta de su casa para entregárselo. Y aquí viene uno de los componentes más importantes de los que hemos venido hablando, que tiene que ver con la seguridad o la ciberseguridad, ¿no? Es cuando ustedes le dan en el botón pagar, sucede una serie de certificaciones que tiene que ver desde son ustedes los que están comprando, es su tarjeta la que están usando, están utilizando el dispositivo donde lo tendrían que estar utilizando, es congruente la compra que están haciendo con sus hábitos de compra. ¿Y por qué lo hacemos? O más bien, ¿por qué sucede todo esto? Pues porque la obligación de nosotros como jugadores o como no como jugadores, sino como protagonistas importantes y líderes en la región en métodos de pago, es asegurar que las transacciones sean seguras. Seguras para el merchant, pero también seguras para el consumidor. Ahora, ¿por qué? Pues porque desafortunadamente con este boom del comercio electrónico también ha habido un boom, desafortunadamente, de toda la parte que tiene que ver con el fraude, ¿no? Y estos temores están muy fundados. De acuerdo con la encuesta global de riesgos de seguridad corporativo de Kaspersky, el 60% de las empresas admitió haber tenido al menos un incidente de seguridad informático que pudo haber estado relacionado con un fraude financiero. Ahora, esto sin contar que la región de Latinoamérica es una región que tiene los índices de fraude más altos. Por lo tanto, de aquí se desprende esta importancia de la seguridad. ¿Qué opinas, mi querida Laura? Sí, es así, Víctor, sin duda. Incluso la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen informó que los delitos digitales aumentaron un 60% desde 2020 derivado de la pandemia. La realidad es que la pandemia obligó a las empresas de pagos a flexibilizar los onboardings y a hacer más laxos algunos controles para mantener los flujos de clientes durante el aislamiento, para que los clientes puedan seguir pagando, porque de un día para el otro en muchos países se hicieron cierres. Y la realidad es que desde casa teníamos que poder hacer todo, lo mismo que hacíamos antes a nivel presencial, con lo cual hubo que flexibilizar muchísimo algunos servicios. Y esto representó mayores riesgos de fraudes y de operaciones sospechosas. A medida que el mercado se fue transformando y se sigue transformando, hay más opciones de pago disponibles también, y las empresas de pago tienen que lidiar con mayor riesgo en los negocios, también respecto a la regulación, y en las operaciones puntuales. Es por eso que, digamos, cada empresa recurrió activamente a nuevos métodos, a nuevas herramientas de tecnología para ayudar a aliviar esta exposición que podemos llegar a tener a los fraudes y para minimizar los riesgos. La realidad es que hoy es un diferencial en el mercado argentino tener una herramienta que nos prevenga de fraudes, no solo hacia, digamos, para cualquier organización, sino fundamentalmente para los comercios más chicos que no tienen por qué hacerse cargo de fraudes por operaciones que no son reales. Claro, y aquí viene esta importancia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan los merchants o los comercios en su canal digital? Pues tener el mayor nivel de aprobación. ¿A qué nos referimos con esto? Es que de las compras o de las transacciones que se intentan, se logren el mayor número, el mayor porcentaje, lleguen a buen puerto, ¿no? Ahora, la gran frustración de muchos comercios cuando dicen es que tengo muy mal nivel de aceptación, o es que esta plataforma de pago tiene un nivel de aceptación muy bajo, ¿no? Ojo con esto, no tiene que ver
solamente, o no es una responsabilidad de la plataforma que sea el malo del cuento y entonces no esté dejando pasar tus transacciones. Te está cuidando y algo está detectando, algo detectamos como plataforma de pago en el comportamiento de tu comercio o de tus compradores, que te estamos protegiendo, ¿no? Y esta es una cosa bien importante que de repente se pierde en el tema del comercio electrónico. Los principales responsables de prevenir el fraude en el comercio electrónico son los propietarios de los comercios. Exactamente lo mismo que pasa en el mundo físico, ¿no? Por supuesto, las autoridades son responsables de que haya mecanismos de seguridad y prevención del delito, ¿no? Pero es cada comercio quien tiene que desarrollar las herramientas, los mecanismos de seguridad físicos, ¿no? O sea, si tienes que poner cámaras de seguridad, si tienes que poner una alarma, si tienes que poner algún sistema de protección físico in situ, lo mismo pasa con el comercio electrónico. Por supuesto que las plataformas de pago estamos obligadas a tener los mecanismos para protegernos, pero es hacerte de mayores herramientas para tu comercio electrónico, dependiendo de tu modelo de negocio, es responsabilidad tuya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay modelos de comercio que son más susceptibles a los contracargos. Y le voy a poner el nombre de contracargos, pensando que hay tres tipos de contracargos básicamente, ¿no? Que está el famoso friendly fraud, ¿no? Luego está el segundo, que es un fraude cometido por el mismo usuario, y el tercero, que es un fraude cometido por el tercero. En la parte del friendly fraud son todos estos contracargos que se desprenden cuando yo no reconozco un cargo. Entonces, pues si tú tienes un comercio electrónico que fácilmente, ¿qué ejemplo podremos poner? Pero no sé. Imagínate que cuando llega tu estado de cuenta, tu esposa te dice, ¿y qué es esto?, ¿no? Y entonces en ese momento seguramente vas a decir, ah, no, yo jamás hice esa compra, ¿no? Póngale ahí el nombre que ustedes quieran o viceversa, ¿no? Esos son estos comercios que nosotros identificamos como comercios de riesgo por el alto nivel de contracargos que pueden tener. Si tu comercio entra dentro de este ramo, entonces es importante que pienses en qué mecanismos tendrías que utilizar para evitar estos fraudes, ¿no? El otro fraude es aquel que sí se comete de manera deliberada por el mismo usuario, es decir, hice mi compra y cuando llega mi compra de manera deliberada, decido decir que yo no hice la compra y me quedo con el producto. Y el otro es cuando, en efecto, alguien se hizo de mis datos e hizo una compra en mi nombre sin que yo lo autorizara, ¿no? Que aquí es donde entramos ya de manera mucho más activa las plataformas de procesamiento de pago. Y de aquí viene mi pregunta, mi querido Alex, ya en el tema tecnológico. ¿Cómo la tecnología hoy está trabajando para garantizar un ecosistema de comercio electrónico más seguro, pero sobre todo más confiable? Sí, qué buena pregunta. Y creo que me parece que... Las preguntas son muy buenas, mi querido Alex. No solamente soy guapo, sino soy un gran preguntador. Sí, es un punto bien importante, porque es bien relevante este tema de los fraudes. O sea, para ponerle un contexto muy pequeño, si yo soy un comercio mediano, ¿no? Y me dedico a hacer bufandas, y las materias... Bufandas Alex, que es el comercio que va a revolucionar la industria de las bufandas, damas y caballeros. Si yo, el material que necesito para construir las bufandas me va a costar $10 y decido que por temas del tiempo que le tengo que dedicar le voy a poner otros $3, son $13 en los que tengo que vender mi bufanda. Entonces, yo gané $3 porque los primeros 10 son costo. Pero si hay un fraude, yo voy a perder los $13 completitos, con lo cual es bien relevante que haya elementos de protección que a mí me ayuden a, pues, no perder esos $13, ¿no? Sobre todo perder los primeros 10. Los $3 es dejar de ganar dinero. Los otros 10 fueron mi inversión, que me costó mi trabajo tener dinero para poner mis primeros $10. Entonces, hoy en día la tecnología justo lo que ha hecho es ir evolucionando poco a poco los modelos de análisis en línea para poder estar ofreciendo respuestas inmediatas a si una transacción es de riesgo o no, que son análisis no solamente muy robustos, sino que son muy específicos. Porque no es lo mismo analizar una transacción de una persona que está comprando el supermercado que analizar la transacción de una persona que está comprando una televisión por internet. El nivel de riesgo de cada una de estas compras es sensiblemente distinto. Y la razón principal de ello es el potencial de revender algo, ¿no? Tú hablabas ahorita muy bien de los tres tipos de fraude.
pero uno en particular, que es el de cuando me roban los datos de mi tarjeta, que no es que suceda en el comercio electrónico. El comercio electrónico tiene muchísimos elementos de seguridad. Hay certificaciones PCI, hay temas como lo decías de Kaspersky, hay dos valores de autenticación, que es 3DS, el de para Visa, Mastercard, SafeKey para American Express. Hay un chorro de protecciones sobre las transacciones en línea con certificaciones internacionales. De hecho, las plataformas de comercio electrónico no podemos operar sin tener estas certificaciones que tienen lineamientos internacionales y tienen bajadas con certificadores o empresas locales. Bueno, entonces, lo que se necesita es que en línea se puedan valorar transacciones de un abanico impresionante. Como decía, no es lo mismo el supermercado que las televisiones, porque no es lo mismo que yo pueda revender 3 litros de leche a revender una televisión. De ahí nace también esta particularidad de con qué rigor se deben de analizar unas transacciones. Entonces, la tecnología lo que ha hecho es ir evolucionando para adaptarse a todas estas circunstancias y el año pasado acelerarse mucho más. En OpenPay tenemos una herramienta que se llama OpenControl, que tiene varios años de haberse empezado a gestar y que ya justamente está suficientemente ajustada para ir adaptándose a todas estas circunstancias, ¿no? Porque son muchísimos los valores que se tienen que tomar en cuenta. Frecuencia, montos, tipos de producto, es una larguísima lista de variables que se toman en cuenta para poderle decir a una persona y a un comercio electrónico: esta transacción es segura, no te preocupes. No hay, también hay que ser muy claros. Habiendo 3 tipos de fraude, hay unos que por más que se vea segura la transacción, cuando llega el estado de cuenta, si tú no identificas el caso, dices, pues yo no fui, ¿no? Porque fue algo que te compraste hace 28 días y no necesariamente traes tan fresco en la cabeza bufandas Alex Rosales. Tú traes, incluso a lo mejor hasta la 3 puesta, pero no necesariamente está en tu top of mind. Con lo cual, las empresas lo que hemos tenido que hacer es ir adaptándonos a esta velocidad en la que las personas han ido involucrándose con el comercio electrónico y a estos nuevos comportamientos. Antes estábamos pensando en la gente compra en internet 1 vez a la semana, 3 veces al mes, y ahora es compran 4 o 5 veces por semana. Con lo cual, los comportamientos que teníamos identificados para lo que sucedía hace 2 años no es lo mismo que lo que sucedió hace 1 año y no es lo mismo que va a suceder mañana. Entonces, es una evolución permanente para estarnos adaptando a lo que está sucediendo, no solamente en el mercado general del comercio electrónico, sino particularmente por país, porque hay que analizar el comportamiento de ese país, de los compradores de ese país y de los tipos de productos que se están vendiendo. Si bien la flexibilidad, diversidad y seguridad de los métodos de pago es ya un motor fuerte para estimular y aumentar las compras online y omnicanales, también es importante favorecer los canales digitales con precios especiales o programas de lealtad. Estas estrategias no solamente aumentarán el ticket promedio por comprador, sino que aumentarán las referencias positivas de los negocios digitales. Miquela Laura, ¿cómo consideras que se ve este factor plasmado en el mercado actual del e-commerce? Mira, en Argentina nos caracterizamos por tener un gran abanico de promociones, de descuentos, de cuotas sin interés, incluso de planes hasta del gobierno relacionados con cuotas e incentivos al consumo desde ese ámbito. Y la realidad es que durante el año pasado, como los clientes tenían que quedarse en su casa y fue todo de un día para el otro, todo lo que es promociones de descuentos y cuotas se fueron adaptando para poder trasladarlos al mundo e-commerce. Con lo cual, todo aquel beneficio que un tarjetaviente, que un consumidor podía tener en un comercio físico, pasó a tenerlo en el e-commerce. Por supuesto que hubo días puntuales en los que se estresó el mundo e-commerce por las compras que se hicieron, aprovechando exclusivamente los días en los que había promociones. E incluso hubo comercios, hubo marcas que tenían, por ejemplo, por cada día de la semana, un beneficio diferente con cada uno de los bancos, por ejemplo. Con lo cual, cada cliente elegía qué día iba a comprar en ese comercio, online, por supuesto, pero según el día de la semana, respecto del banco con el que opera. Sí, y esto es sumamente importante porque debemos de entender, como bien lo decía Alex hace rato y como bien lo dice Laura, es que el canal digital tiene ya sus propias características, ¿no? Que tiene que ver con la rapidez y con la inmediatez, ¿no? Entonces,
¿Qué sería desde mi perspectiva? Un consejo importante es: planifica con anticipación tus promociones. Diseña con anticipación tus promociones. Es bien importante lo que dice Laura. Cuando hay un esfuerzo en el ecosistema del comercio electrónico, ¿no? Llámese en México, por ejemplo, el Hot Sale, o tenemos también el Buen Fin, ¿no? Que son una semana específica de promociones en el primer trimestre y luego hacia final de año. Lógicamente, esto implica que el ecosistema se va a ver sometido a una presión importante. Y entonces es probable que los carriers estén a full, ¿no? Entonces, es importante que tomes en cuenta esto. Esto de si no llega en 30 minutos es gratis, tal vez no lo puedas cumplir durante estos periodos de promoción. Por eso es importante que se diseñen perfectamente bien las promociones. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿A quién se lo vas a ofrecer? ¿Y bajo qué condiciones puntuales desde el canal digital se lo vas a ofrecer, ¿no? Y aquí viene, mi querido Alex, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se apoya esta estrategia o qué pasa con la tecnología cuando yo decido desarrollar estas estrategias específicas para mi canal digital? Sí, fíjate que hace unos momentos hablábamos justamente de buscar esta diversidad de métodos de pago para los compradores, ¿no? Y eso es así, va por ahí. No es lo mismo un comercio electrónico de una marca premium que difícilmente diga, pues mis clientes no van a llegar a pagar en efectivo, que una marca mediana que diga, pues yo sí les tengo que ofrecer efectivo porque la mayoría de la gente que llega conmigo es un tipo de persona que manejan principalmente en efectivo. Pero entonces, justamente no es solamente resolverle a los compradores, sino atender a los comercios. Entonces, en estas estrategias que puedan hacer los comercios, decir, yo quiero hacer tal o cual promoción, las cuotas que decía hace un momento Lau, las cuotas sin intereses es parte de la infraestructura que debe ofrecer una pasarela de pagos para que un comercio efectivamente se las pueda trasladar a sus clientes. Pero incluso estos temas de pagos de lealtad, pagos con puntos de lealtad de los propios bancos, algunos cupones, algunos que son métodos de pago muy particulares. Ya no es un método de pago que va a ser para el 100% de la población en Argentina, por mantener un mismo ejemplo, pero es un método de pago complementario que aplica para un comercio muy particular. Con lo cual, también deberíamos encontrar la manera de soportarle eso a los comercios, porque es la manera en la que ellos puedan tener estas mejores tasas de conversión, justo haciendo referencia a lo que nos trae a este panel. La manera en la que los comercios puedan ayudar a tener unas mejores conversiones es, primero, acerca a más gente. Primero, las campañas de marketing que tú dices. Primero, planea todo lo que tienes que hacer y cómo lo vas a ir diciendo. Y ya que los tienes aquí, pues entonces ofrécele las herramientas correctas para que puedan completar su pago. Con lo cual yo te diría, es importante que tengamos la adaptación no solamente para los compradores, sino para los comercios. Totalmente. Además, creo que los comercios en este momento tienen una oportunidad enorme, porque, bueno, de toda crisis aparece una oportunidad. Digo, a partir de la pandemia, en Argentina, fue el país que más creció en ventas online durante la pandemia, y la verdad es que hay que aprovechar en este momento las altas tasas de penetración de Internet que tenemos, porque realmente hoy, no solo por las redes, sino también por la disponibilidad de teléfonos inteligentes que permiten que un consumidor pueda comprar desde cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Las campañas de inclusión financiera que se hicieron, que no solamente permiten que, digamos, se puedan hacer pagos sin tener relación con un banco, pero incluso también se puede tener relación con un banco, una relación mínima, teniendo una tarjeta de débito a partir de tener una caja de ahorros totalmente gratis, porque eso también es una ley. Con lo cual, digamos, creo que los comercios en Argentina tienen esta ventaja, tienen esta oportunidad para poder aprovechar, y realmente creo que también las procesadoras de pagos, los bancos, las herramientas y pasarelas, debemos dar también esas herramientas, esas oportunidades para que los comercios puedan aprovechar, ¿no?, en estas circunstancias. Exactamente, Miquel. Ahora, y aquí yo te preguntaría, Alex, en función de esto que nos platica Laura, ¿qué están buscando los comercios? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué buscan y qué estamos desarrollando en función de esas necesidades que detectamos hoy de los merchants en el comercio electrónico?
Sí, fíjate que creo que la primera de las partes es justo robustecer su presencia como comercio electrónico, ¿no? Ahorita lo describía muy bien Lau, ¿no? El acceso al internet, los teléfonos inteligentes, todo esto, te permite no solamente un acceso inmediato a comprar algo, sino te permite un acceso inmediato a comparar las cosas. Antes, en el mundo físico, si querías comprar algo, te ibas a la tienda A, caminabas y comparabas con la tienda B, caminabas y comparabas con la tienda C y decías, la tienda A era la mejor opción, qué flojera, me quedo con la tienda C. Ahorita, la verdad de las cosas es que al tener todo al alcance de nuestra mano y con unos cuantos dedazos, podemos comparar lo que queremos comprar. Y entonces, lo que están buscando las empresas es justamente tener esta presencia, ampliar su huella, que la gente sepa que están ahí, que pueden ofrecer un buen producto, que pueden ofrecer un precio muy competitivo y que entonces su presencia vaya aumentando, que estén en el top of mind de la gente y poco a poco la gente pues los va a ir teniendo más presentes. Y justo ya esa que es la primera parte que es atracción, ahora lo que necesitarán es, pues como mi comercio electrónico tiene las interfaces suficientemente amigables que le permitan a una persona a la que ya le dije que yo soy la mejor opción, que pueda comprar de una manera sencilla. Si lo que queremos es que la gente pague, es ya los traje, ya les puse una interfaz amigable, ya les di todas las características, ok. El siguiente paso importante es cómo les voy a dar la confianza de que su pago es seguro, cómo les voy a dar la confianza de que su pago es algo que realmente van a poder hacer y que tengo las opciones para hacerlo. Entonces, yo te diría que ahorita la principal inversión está en extender la huella de donde los pueden ir identificando e ir atrayendo a más clientes, que más gente se vaya dando cuenta de eso, ¿no? Yo veo bien relevante el tema del user interface y del user experience, que poco a poco se ha ido y que se seguirá profesionalizando, porque en el comercio electrónico, la primera, digamos, barrera que yo interpreto es poder estar completamente seguro que lo que está atrás de la computadora es exactamente lo que necesito. Cuando tú vas a una tienda física, pues puedes ver, puedes tocar y te convences o no. Y en el comercio electrónico es bien importante que los comercios tengan como primer elemento una descripción suficientemente sustancial, con suficientes imágenes que le permitan a un comprador tomar una decisión informada y decir, pareciera igualito, pero de acuerdo a la descripción que está en este comercio, esta es la buena, esta es la opción que me conviene. Entonces, va por ahí, ir mejorando la experiencia para que cuando lleguen al carrito ya sea el momento de, esto es lo que yo quería, esto es exactamente lo que yo necesito, ya lo voy a tomar. Yo a mí me gustaría abonar aquí que así como compradores en el e-commerce buscamos el tema de la facilidad y la inmediatez. Los negocios están buscando también tener toda la mayor cantidad de soluciones en un solo lugar, ¿no? Es decir, para ellos es hoy más que nunca muy relevante el tema de decir, aquí donde, en esta plataforma donde pude construir mi e-commerce, también puedo tener todos los métodos de pago, puedo tener temas de seguridad. Y hacia esta tendencia que es muy clara también, que en los checkouts o en los métodos de pago haya cada vez más eso, métodos de pago, ¿no? Yo creo que una tendencia importante es el tema de los lendings, por ejemplo, ¿no? El tema de que ahí mismo puedas obtener préstamos para pagar alguna compra de impulso, por ejemplo, ¿no? Que puedas básicamente eso, como lo dices, pagar donde quieras y como quieras, de manera segura y accesible, pero sobre todo en una sola integración. Creo que hacia allá va, ¿no, mi querido Alex? Todo esto. Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad de las cosas es que justo en esta intención de poderle ofrecer yo a mis clientes cualquier opción, lo que busco es no tener que estar peleándome con 36 plataformas distintas, no tener que estar haciendo 36 negociaciones particulares. Yo me voy a enfocar en tener un único punto de contacto y que en este punto tenga a alguien que me resuelva todas mis necesidades y que todos los métodos de pago que se necesiten los pueda tener al alcance. Ya yo decidiré en función de mi tipo de clientes con cuáles me voy, pero que yo no tenga que estar pensando con quién voy a hacer este, con quién voy a hacer aquel, es con un único punto de contacto, tener esta conexión para ofrecer todos los métodos de pago que pudieran estar siendo necesarios para la idiosincrasia local. Exacto. O que una aplicación te dé varias opciones, mi querida Laura. ¿Cuál? Para ir cerrando, me gustaría conocer sus conclusiones, Laura. Bueno, un poco lo que hablaban recién, creo que el desafío ahora para los comercios de los diferentes tamaños, digamos, no importa acá tanto
si sos un comercio de barrio o si tenés una cadena de diferentes sucursales, creo que el desafío que tienen ahora es seguir conociendo a los clientes, analizando el cambio de los comportamientos de los clientes, fundamentalmente aliarse con los proveedores correctos, aliarse con, como decíamos recién, alguien que pueda dar todas las soluciones en un solo lugar, algo que sea sencillo, que sea práctico, que sea transparente, que no haya después, digamos, lo que nosotros llamamos como martes 13, digamos, que no tengamos después un problema por haber transaccionado, que sea clara la información que tenemos, que le podamos dar también claridad a los clientes, y creo que si nos centramos en eso, en lo que hoy el cliente necesita, para el comercio va a ser mucho más fácil crecer, poder fomentar las ventas y demás. Y creo, sinceramente, que el comercio electrónico es fundamental para poder acceder, además, incluso a través de redes sociales, para poder acceder a una cartera de clientes muchísimo más amplia. Y en esto que hablábamos de las alianzas correctas y de tener en una sola herramienta o en una sola plataforma la mayor cantidad de soluciones posibles, entre esas soluciones creo que está la seguridad, ¿no? Es muy importante que los proveedores con los que trabaje el comercio le den la seguridad, el mayor nivel posible de seguridad, para que pueda operar tranquilo, para no, digamos, para poder administrarse mejor, fundamentalmente, y no tener después grandes problemas en casos excepcionales cuando pueda llegar a haber algún fraude o algo relacionado con eso. Una vez resuelto eso, creo que el comercio se puede centrar en crecer en clientes, crecer en ventas y administrar su comercio para poder crecer, ¿no? En lo que queda de pospandemia. Muchas gracias, Miquel. Laura. Alex, ¿con qué cerrarías? Sí, pues con el valor que tiene la tecnología, ¿no? Para poder ayudar a que estas circunstancias vayan, o que nos sigamos adaptando a las circunstancias. La realidad de las cosas es que la tecnología es un gran aliado para seguir impulsando el comercio electrónico, a la luz de que el comercio electrónico llegó desde hace muchos años, se puso muy fuerte el año pasado y seguirá creciendo. Encontrar al aliado tecnológico que te parezca que es el más conveniente para tu comercio, el que te parezca que te va a ayudar a resolver todas tus necesidades, lo decía muy bien Lau hace unos momentos, y es importante que como comercios tengamos en cuenta no solamente este tema de la variedad de métodos de pago que me puede ofrecer un comercio electrónico, sino las llamaré herramientas de gestión y de operación después de eso. Porque es tan importante tener la variedad de los métodos de pago que tengas enfrente, que puedas disponibilizar en tu checkout, como la simplicidad que te representa la gestión operativa que viene después de ello. La administración de tus transacciones, poder hacer reportes, poder valorar cómo se está comportando tu comercio electrónico. Es bien importante que el aliado que se identifique, el aliado tecnológico, tenga todas las herramientas necesarias para poder tener una gestión integral del comercio electrónico y de los métodos de pago. A mí me gustaría cerrar con dos cosas. La primera es nuevamente sensibilizarlos de todo lo que pasa cuando le damos en el botón pagar, ¿no? Todo lo que hay detrás del botón pagar. Detrás del botón pagar hay un gran desarrollo tecnológico, hay un gran desarrollo de entendimiento del consumidor, de entendimiento de las necesidades del comercio. Habemos muchos jugadores en el ecosistema del comercio electrónico trabajando fuertemente para generar precisamente un ecosistema del comercio electrónico seguro y confiable. Créanme que lo estamos haciendo. La segunda cosa con la que me gustaría cerrar y que es muy trascendental para BBVA y para OpenPay es el poder de transformación del comercio electrónico. Según la declaración de las Naciones Unidas que a mí me vuela la cabeza cada que la escucho, es que el comercio electrónico tiene el poder para transformar culturas y sociedades, pero sobre todo tiene un gran poder hoy para reducir las brechas económicas y de género. Hoy el comercio electrónico nos permite llegar a muchos consumidores a los que no habíamos llegado, pero también le permite a muchos pequeños productores poder llegar a mercados a los que nunca pudieron haber llegado. Yo los invito a pensar, ¿qué hubiera sido de nosotros en el 2020 si no hubiera existido el comercio electrónico? ¿Qué hubiera sido de miles de pequeños negocios si no hubiera existido el comercio electrónico? ¿Qué hubiera sido de muchos consumidores si ese medicamento no hubiera llegado a tiempo? El poder del comercio electrónico también implica que tenemos en este ecosistema una gran, gran responsabilidad.
y que tenemos que trabajar todos los días para fortalecerlo. Me queda Laura, muchísimas gracias, gracias. Mi querido Alex, te abrazo. Yo soy Víctor Galicia y me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Lau. Un gusto siempre estar contigo.